Probablemente en algún momento de tu vida te habrás hospedado en un hotel y si esa vez que te hospedaste en un hotel fue durante vacaciones de verano, eh, Navidad, habrás notado que las habitaciones estaban un poco... Limitadas. Esto es porque los hoteles tienen más demanda en esas épocas, por lo tanto se llenan, por lo tanto es más caro hospedarse en ellos. Todos estos problemas se solucionarían de manera muy sencilla con un hotel que tenga infinitas habitaciones. Y tú pensarás: si tiene infinitas habitaciones, eh, esto no habría problema, podría hospedar infinitos huéspedes. La cosa no es tan bonita como lo piensas, y en este video te lo explicaré. ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Mi nombre es Luis Daniel Villa y en el video de hoy hablaremos del hotel de Hilbert El hotel infinito y cómo se puede llenar Sí, suena raro pero pues puede pasar Así que bueno, mejor dejémonos de charla y comencemos Y antes de que lo pregunten, no me corté el cabello, me creció la cabeza Empecemos por el principio Hace mucho tiempo, en el llamado Hotel Hilbert Donde siempre hay un lugar para ti ¿Qué día tan tranquilo? Infinitos huéspedes en un hotel infinito. Bueno, parece que estamos llenos. ¿Eh? Buenos días, habla el hotel Hilbert. ¿Cómo podemos ayudarle? Eh, buenos días. Mire, fíjese que tengo un cliente que quiere hospedarse en su hotel. Soy agente de viajes. No sé si tendrá un espacio disponible para él. Mm, bueno, resulta que estamos llenos, pero... Bueno, creo que se me ocurre una manera de ayudarle. Le diré a mis huéspedes que se muevan a la habitación de al lado. Para mover a cada huésped a la habitación de al lado, tendríamos que utilizar la ecuación H, es decir, la nueva habitación es igual a el número de habitación actual más 1. En el caso que sean 10 huéspedes, sería H es igual a N más 10, y así podríamos seguir. Ay, otro cliente más. Dos muy de y dos minutos más tarde Buenos días, habla Hotel Hilbert ¿Cómo podemos ayudarle? Eh, buenos días, ¿me recuerda hace ese rato? Sí, seguro que sí, el del cliente Pues fíjese que ahora tengo un pequeño detalle Tengo un autobús infinitamente grande lleno de infinitos clientes que quieren hospedarse en su hotel ¿Podrá hacer algo usted? No lo sé, como lo hizo con el otro mm, Bueno, fíjese que sí Este es el Hotel Hilbert y tenemos infinitos huéspedes ahora mismo, pero creo que hay una manera de ayudarle. Mire, el plan es este: para que quepan todos, incluso los nuevos, tendríamos que ponerle H, el número de habitaciones, igual a 2N. Y la habitación de los huéspedes nuevos sería igual a 2 veces el número de asientos que van sentados menos 1. Es decir, los que estén en el hotel, el de la 1 a la 2, el de la 2 a la 4, el de la 3 a la 6 y así. Y aquí, por ejemplo, el de la 101 pues al 1, el de la 102 al 3, el de la 103 al 5 y así podríamos seguir. Eh, muy bien, me gustó la solución. Se lo digo a mis clientes y los mando para allá. Un placer ayudarle. Que tenga un buen día. Dos horas después. Ahí estoy, me está olvidando cómo silbar. Uh, uh. Buenos días, háblalo de Gilbert, ¿cómo podemos ayudarle? Eh, buenos días, creo que ahora sí estamos en problemas. <laughs> ¿En problemas? Dígame, ¿cómo podemos ayudarle? Pues resulta que ahora no tengo un camión infinito lleno de infinitos clientes, ahora tengo un infinito número de camiones lleno de infinito número de clientes cada uno. Creo que no va a haber espacio, usted dígame por favor, dígame que sí. <laughs> Ese no es problema y lo tengo resuelto. Déjame explicarte el plan. Vamos a dibujar una pirámide de números. Quedaría algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y podríamos seguir. Entonces los huéspedes actuales se hospedarían aquí en esa fila. Los del primer camión aquí, los del segundo camión aquí, los del tercer camión aquí. Vamos a ponerlo. Por ejemplo, hay un camión 4 aquí y así podríamos seguir añadiendo números conforme los necesitemos. Me parece muy bien, pero ¿cómo le decimos a cada cliente qué habitación le va a tocar? Exactamente a eso mismo iba. Cada rama de estas tiene un infinito número de números, puesto que los números naturales son infinitos. Entonces, si usamos la ecuación para los huéspedes actuales n al cuadrado más n sobre 2, o bueno, también podríamos escribirla así, nos quedaría que el huésped de la habitación 1 se queda ahí, el de la habitación 2 se va a la 3, el de la habitación 3 se va a la 6, el de la 4 se va a la 10, el de la 5 a la 15 y así seguiríamos. En el caso de los, de los pasajeros de los camiones, la verdad no terminé de sacar la ecuación y en cuanto la consiga lo voy a poner en comunidad. Pero que el primer pasajero del primer camión se va a la 2, el segundo pasajero del primer camión se va a la 5, el tercer pasajero del primer camión a la 9. Podríamos pasarles la tablita a esta y con eso estaría. Perfecto, ¿sabes? De verdad me has ayudado, pero por ahí leí otra solución, algo con números primos, no lo sé, ¿me la puedes decir? Sí, la de los números primos, déjame explicártela. Era Toasteres demostró que por cierto, video de él ahí arriba, ahí que hay un número infinito de números primos, por lo que primero vamos a decirles a los huéspedes de la habitación que su habitación sería igual al número de habitación actual multiplicado por 2, es decir, 2n, la misma de antes, solamente que ahora los huéspedes nevos vamos a hacer una cosita a cada camión le vamos a asignar un número primo diferente de 2 es decir al primero vamos a ponerle 3 al segundo vamos a ponerle 5 7 13 17 y su habitación sería igual al número del camión es decir uno de estos primos elevado al número de asiento es decir el primer pasajero del primer camión tendría su habitación sería 3 elevado a 1 es decir su habitación sería la 3 el Tercer pasajero del tercer camión, su habitación sería 7 elevado a 3. Como todos los resultados serán impares, no habrá problema con los huéspedes actuales. Y como los números resultantes son productos de números indivisibles, tampoco habrá problemas, por lo que todos estarán felices, comerán perdices y se moverán como los brises. Y para eso último tendremos que necesitar a mucho personal de limpieza. Sabes, de verdad me encanta este hotel. Estamos para servirle. Y recuerda que en el Hotel Hilbert siempre hay habitaciones disponibles para usted. <coughs> oh, al fin, a ver, Facebook, otra vez. 24 horas, Mr. Arvin. Sí, un segundo, ahora te llamo. Buenos días, habla Hotel Gilbert. ¿Cómo podemos ayudarle? Eh, buenos días, verá. Eh, creo que ya me recuerda creo que ya somos grandes amigos. Es más, ya hasta te mandé solicitud en Facebook. Eh, fíjate que ahora solamente tengo un cabin infinito, no es como el otro, es un poco diferente. Resulta que ahora hay entre asiento y asiento, hay un número infinito de asientos. O sea, me explico: hay asientos que tienen un tercio, hay asientos que tienen 0.1, hay asientos que tienen raíz cuadrada de 2. Incluso hay un asiento con el número pi y otro con el número 4787.4877. Me parece curioso, pero creo que puedes hacer algo, ¿verdad? Eh, no sé cómo se lo digo, pero fíjese que esto no se va a poder. Eh, ¿A qué se refiere con eso de que no se va a poder? Es mejor si se lo explico en el papel, mire, ahí le mando el video. Estás diciendo que hay decimales, es decir, eh, tenemos el asiento 0 y el asiento 1. Y entre estos dos asientos hay asientos, pero que no están completos. Es decir, en vez de ser algo así, son algo... Así o así o así. Entonces te voy a decir un ejemplo de una situación que puede pasar aquí. Digamos que tenemos una serie de decimales. Ahora voy a crear un número que no está aquí pero de una manera muy particular. Eh, vamos a sustituir un número de cada uno de estos, excepto el 0. Vamos a ver, en vez del 1 vamos a poner un 3, en vez del 8 vamos a poner un 2, en vez del de 3 vamos a poner un 6, en vez del 2 vamos a poner un 1, en vez de este 0 vamos a poner un 4 y en vez del 9 vamos a poner un 7. Ahora, hemos creado un número que es diferente a todos estos en al menos un dígito. Entonces, si hacemos esto hasta el infinito y hacemos esto un, con cada uno de los dígitos infinitos, es decir, desde 0.0 infinito 1, 0.0 infinito 2, 0.0 infinito eh, 42 y así, vamos a obtener un número diferente a todos los decimales. Por lo tanto, este infinito no es contable. Y después va el 1 y entre el 1 y el 2 pasa exactamente lo mismo. Pues nos queda que el infinito de los reales es mayor que el infinito de los naturales. Entonces, bueno, así es como se queda sin un espacio, un hotel infinito. En español, que el número de pasajeros en el camión que viene es mayor al número de habitaciones que tenemos. ¿O que no del hotel tenía un número infinito de habitaciones? Sí, sin embargo, hay infinitos más grandes que otros, como se lo mencioné. Usted tiene un camión con el infinito de los reales. Yo tengo un hotel con el infinito de los naturales. Y bueno, ha sido un gusto hacer negocios con usted. Hey, estos clientes de ahora. Ahora sí, en que estábamos. Hijo de la... Y bueno amigos míos, esto es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya encantado, espero les haya fascinado, si te gustó deja un like, si eres nuevo suscríbete o si ya estabas activa la campanita para que te notifique cuando yo suba un video. Recuerda que en la descripción están mis redes, sígueme en ellas como Luis Daniel Villa. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver este video y nos vemos en un siguiente video. Adiós ahí me olvidó como silbar